Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy la licenciada Rebeca Lazo Romero, quien es académica del Obsicori, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, un Instituto de Investigación de la Universidad Nacional. Rebeca, bienvenida a Conciencia y muchísimas gracias por venir desde, desde Heredia. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer también compartir con ustedes. Ah, y vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a todos nos va a interesar muchísimo: educación para la prevención de riesgos naturales. La, prim la primera pregunta: ¿cómo llega el Opsicorio a percibir que hay una necesidad de capacitar y educar en la población costarricense con respecto a riesgos naturales? Ok, muy bien. El Opsicori es un instituto de investigación que tiene ya más de 30 años, ¿verdad?, de estar desarrollando un proceso investigativo relacionado con sismos y con volcanes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Costa Rica es un país altamente sísmico, tenemos cinco volcanes que están activos, ¿verdad? Y que entonces la gente, cuando vivía algún tipo de proceso relacionado con este tipo de dinámicas, ¿verdad?, se asustaba mucho. Entonces se nos damos cuenta que hay. Es importante poder desarrollar un proceso educativo dirigido a la población para poder reducir miedos y mitos, para poder entonces establecer otro tipo de relación también con la naturaleza, comprendiendo esos procesos formativos que han venido sucediendo desde hace millones de años y que nosotros más bien somos los nuevos aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Y que necesitamos conocer nuestro entorno. Entonces nace en el año 2000, ¿verdad? De la mano con el, el Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO en un proyecto, ¿verdad? este más grande que se llama Saber Ambiental y que a partir de ese momento se empezó a trabajar en San Ramón, el de Alajuela, con cuatro escuelas tratando de compartir esta visión, ¿verdad? que es cómo nos vamos acercando a la naturaleza, cómo nos sentimos parte de los ecosistemas y del entorno para comprender qué es lo que pasa. O sea, ustedes tomaron como modelo estas cuatro escuelitas en, en, en San Ramón. ¿Por, sí. ¿Por qué particularmente en San Ramón? ¿Había una razón? Porque el proyecto inicialmente se estaba desarrollando ahí. Entonces aprovechó la oportunidad para poder trabajar con nuestros centros educativos. Ya. Uh -huh. ¿Y cuántos niños participaron? ¿Cuántos, eh, ¿Cuál fue la, la, la población no en ese momento? ¿No recuerda? Sí, no preciso el dato en ese momento. Cuatro escuelas de, de, de primaria. De primaria. No, no, no había nada secundaria. En ese momento no. Ok. Eh, ¿Cuántos investigadores están relacionados o involucrados en este programa? Bueno, este, han participado muchas personas a lo largo de estos años, ¿verdad? 15 años. Este, Sin embargo, ahora estamos trabajando dos personas. Don Carlos Montero, que es el director de la PSICORI, que él también participa con unas horas este, en el desarrollo académico en este proyecto, y yo. Este, antes han participado otras personas, ya sé, eh, pero de forma temporal. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la cobertura desde que ustedes iniciaron con esta eh, capacitación ya a nivel nacional? Ya no solo San Ramón, sino lo han extendido ustedes eh, fuera de San Ramón. Sí, la cobertura que hemos alcanzado hasta este momento son 1.400 escuelas a nivel nacional y alrededor de 2.200 docentes. Impresionante, ¿no? 1.400 escuelas. 1.400 escuelas, escuelas que están ubicadas en la zona sur de Costa Rica, en Sixaola, la provincia de Guanacaste este, y también en el centro del país. Uh -huh. ¿Y cuál, cuál ha sido la, 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 la respuesta, la, la aceptación por parte de, de, de estas poblaciones? Bueno, es muy interesante, verdad, lo que se ha logrado, porque los docentes, eh, lo que nosotros ofrecemos es un material de apoyo, es un respaldo para poder desarrollar esta temática en las escuelas y los colegios, porque también se han integrado, verdad, lo que es la educación secundaria y la respuesta por parte de los niños es muy positiva, porque lo que tratamos a, eh, a través de la metodología es que los niños aprendan a través de la experiencia, verdad, que, que el conocimiento que adquieran sea algo para la vida, que les hable de ellos, de su entorno, de su propio espacio y que puedan replicarlo más adelante. No es solamente llegar y evaluar y memorizar un tema, porque no tendría este mucho alcance, sino que es aprender de su entorno, de la naturaleza. Enseñanza por indagación, que se llama ahora, que ellos mismos se metan en el asunto. ¿verdad? Exacto. Bueno, ustedes están estrenando, y, y digo, porque es primer semestre del, del 2016, eh, una... una un nuevo recurso digital, lo que sí. llaman ustedes el rompecabezas digital y la tectónica regional, y un, un video con módulos de geodinámicas terrestres y prevención de riesgos. Eh, coméntenos en términos generales antes de, 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 de ponernos a jugar un poquito con, con estas dos herramientas. Sí, nosotros ¿Cómo con... surge? ¿La ¿Iniciativa de quién? ¿Por qué digital? Sí. sí. Bueno, nosotros contamos con diferentes materiales didácticos dirigidos a la población docente para que ellos trabajen después con los niños y las niñas en las escuelas, en sus salones de clase. No todos los materiales son digitales, algunos materiales, verdad, ya están impresos, como por ejemplo el rompecabezas de la tectónica regional que ya estaba de form en forma impresa. Entonces. Se trata de que los niños y las niñas lleguen, armen y desarmen las piezas y que también puedan ubicar cuál es el desplazamiento de cada una de las placas y con esto puedan comprender por qué es que tiembla nuestro país y en dónde está Costa Rica, ¿verdad? en dónde está ubicada con respecto a, a las placas tectónicas. Entonces, a partir de esto, bueno, se va revisando de forma interactiva con él un folleto que les explica, ¿verdad?, este cómo está este, la estructura interna de la tierra donde se ubican las corrientes de convección verdad que son las que también mueven a su vez los bloques de la corteza terrestre y después se van originando ¿verdad? las placas tectónicas y, este, y cuando una placa se mueve con respecto a la otra es que se originan los sismos entonces con la ya este material audiovisual verdad que acabamos de sacar recientemente era un material que se venía trabajando de forma casera ¿verdad? Entonces como también se da un curso optativo en la Universidad Nacional relacionado con el proyecto de esta educación para prevención de riesgos, los estudiantes del curso para poder explicarles a los niños y a las niñas en las escuelas por qué tiembla y los diferentes tipos de eventos habían diseñado en PowerPoint una versión verdad este, donde bajaban gif de internet, grababan sus propias voces, usando un lenguaje muy sencillo, concreto, positivo, acerca de la naturaleza. Algo muy artesanal. Algo muy artesanal, exactamente. Entonces, hasta el año pasado, ¿verdad? Ya trabajamos en la mejora del material audiovisual, tratando de hacer que este material sea educativo y atractivo. También considerando lo que son los periodos de atención de los niños, ¿verdad? Que son cortos, entonces lo que queríamos era capturar su atención en un, así breve, pero con un mensaje claro. Entonces así es como surge esta iniciativa, ¿verdad? Con una empresa que también nos ayudó, Pixel Caníbal, para poder mejorar y adaptar todos estos materiales. Y este, si gusta, también le muestro. Vamos a dejarlo producto. porque ya, ya, ya tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo, uh -huh. cómo, adquiere, ¿Cómo puede adquirir el público en general este tipo de, 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 de herramientas? De o, sea, lo, ¿O sea, lo venden o puede ir a una, alguna librería o cómo se obtiene? Eh, en el, por el momento lo tenemos en el Opsicori. Estos son los materiales que se les ofrecen a los docentes cuando se capacitan. Entonces sería que nos llamen al Opsicori. Necesiten no se la capacitación y usted le entrega todo el material. Exactamente. Eh, ¿Y, y lo, lo digital que vamos a ver en el segundo segmento, eso es eh, acceso libre? o Sí, no funciona? es de acceso libre ingresando a la página del Opsicori que es www.opsicori.una.ac.cr. Perfecto, entonces uh -huh. vamos a hacer una pausa Rebeca y ya regresamos para ver todos esos, estos instrumentos digitales del Opsicori. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la licenciada Rebeca Lazo, académica del Opsicori. Instituto de Investigación de la Universidad Nacional. Ahora sí, Rebeca, yo quiero ver este rompecabezas digital y estoy seguro que los televidentes también. ¿Qué, qué, ¿Qué nos muestra acá? Bueno, a continuación lo que tenemos es el rompecabezas digital. Lo pueden encontrar en la página del Opsicori que ya les había mencionado, www.opsicori.una.ac.cr. Este, Eso es sobre va... tectónica, tectónica regional. Sí, la tectónica regional, verdad. Este es un material que pasa de esta versión impresa del rompecabezas, tratando de conservar esta la parte interactiva, pero trasladándolo a lo digital. Entonces, lo primero que van a encontrar es un video que explica la estructura interna de la Tierra. Es un video corto, de aproximadamente tres minutos. Que les permite a, a los estudiantes ubicar las diferentes capas de la Tierra, donde se están originando las corrientes de convección. Donde Tra, traducido al ESCO también. Está traducido al ESCO, Excelente. sí, para lograr una mayor cobertura ¿verdad? también de las diferentes poblaciones. Excelente, entonces vamos a, a ver el video. Estructura interna de la Tierra. El planeta Tierra tiene un radio de 6.371 kilómetros y se divide en tres capas: el núcleo, el manto y la corteza. Por el estudio del recorrido de las ondas sísmicas, se han determinado tres discontinuidades importantes: la discontinuidad de Lehmann a 5.100 kilómetros de profundidad, que subdivide al núcleo en núcleo interno y núcleo externo. La discontinuidad de Gutenberg a 2.900 kilómetros de profundidad que divide al núcleo del manto, y la discontinuidad de Mohorovich o Moho a una profundidad de entre 20 y 70 kilómetros por debajo de la corteza continental y de entre 5 y 7 kilómetros por debajo de la corteza oceánica. Esta separa la corteza terrestre del manto. El núcleo se subdivide en núcleo interno y núcleo externo. Se ha determinado que las ondas sísmicas S no se propagan por el núcleo externo, por lo que se supone que éste se encuentra en estado líquido. Sin embargo, el núcleo interno se supone compuesto principalmente por una aleación de hierro y níquel. La segunda capa se denomina manto y se subdivide en manto inferior y manto superior. Esta capa es importante porque es en ella donde se producen las corrientes de convección relacionadas a su vez con el movimiento de las placas tectónicas. Está formado por rocas densas peridoditas y en ocasiones sus fragmentos son expulsados a medio fundir por los volcanes. La corteza es la capa más superficial y delgada. Tiene en la corteza oceánica un espesor de entre 5 y 7 kilómetros. Está constituida por rocas llamadas basaltos en la parte más externa y por rocas llamadas gabros en la parte más profunda. En los continentes tiene un espesor de entre 50 y 70 kilómetros. Es mucho más heterogénea en su composición, pero está compuesta fundamentalmente por rocas conocidas como granitos. Después del video pueden ver lo, la simbología que aparece en los mapas. Es una simbología que usan también ¿verdad? los geólogos y geólogas para poder reconocer los diferentes límites. Para, o zonas. para un público general, me imagino, Rebeca. Sí, para un Ay. público general y para que entonces... Nosotros la... que no sabemos nada de la materia entendemos. Sí, es una forma de ir incorporando ¿verdad? también todo este conocimiento científico de una manera <laughs> más este, eh, accesible ¿verdad? para toda la población. Entonces viene la explicación, también se va desactivando, verdad, de alguna manera. Aquí está el audio para poder comprender, verdad, la simbología uh -huh. y así sucesivamente. Y después vamos a lo que es el rompecabezas. Este material digital también se puede ver en tablets y en celulares inteligentes. Entonces, ¿en qué? Solo sea, no baja la aplicación y funciona perfectamente. En... Lo puede ver en línea. No En, hace... línea. en línea, perfecto. Entonces empieza a armar el rompecabezas, viene una explicación, verdad, de cuál es esa placa, y empieza a explicar. Quieres activar aquí el audio. Placa del Su dirección de movimiento es de Entonces el, el objetivo del rompecabezas propiamente es familiarizar al usuario con toda la, la cuestión tectónica de, de, de la región. Así es lo familiariza. Termina uno experto después de armarle un rompecabezas. <laughs> Eso pretendemos. <laughs> Una aproximación también. Y entonces aquí va explicando los diferentes límites que hay entre las placas, porque hay algunas placas que más bien se separan, ¿verdad? Son los límites divergentes que originan entonces nuevo territorio. Hay otras placas que lo que hacen es que más bien se encuentran y, y se subducen porque van en direcciones que no bueno, a su encuentro, ¿verdad? Como por ejemplo lo que pasa con la placa del Cocos y la placa del Caribe. Uh -huh. Y hay otras placas que más bien simplemente se rozan, como lo que sucede con la placa de Nazca y la placa del Coco en el sur de Costa Rica. Entonces, esa es una invitación, ¿verdad? Más bien es como una provocación para poder ir comprendiendo qué es lo que pasa, ¿verdad?, con las placas tectónicas en, nuestro, en esta región. Interesantísimo. Y, y, y se ve muy amigable, ¿no? Lo he utilizado, pero se ve que es muy amigable, Reca. O sea, sí. Los niños pueden tener acceso a, a, a este rompecabezas digital. Sí, de eso se trata, ¿verdad? El rompecabezas digital fue pensado que corriera en una versión de un navegador de Internet, Inter Internet Explorer, el Chrome, este, el Mozilla, y pensando también en los centros educativos porque ya tienen su laboratorio de computación. Entonces, como es de acceso libre y de acceso también este, uh -huh. este, en línea, es para que, cuando están desarrollando esta unidad temática, puedan usar el rompecabezas para comprender mejor este el, el, el tema. Perfecto. Una, una, el proceso de producción de materiales, ¿ustedes hicieron algún tipo de validación en, en una población meta? Coméntenos sobre eso. Estamos en proceso, de verdad, porque el material fue lanzado a la población nacional en mayo pasado, hace como un mes. Entonces, lo que queremos es ya empezar a, ya lo estamos entregando, ¿verdad?, el material, ya se les está sugiriendo también a los docentes que han sido capacitados que ingresen a la página de la y que trabajen con el material, pero sí ya queremos darle seguimiento a una escuela en concreto para ver cuáles son las reacciones de los estudiantes, qué es lo que más les llama la atención, si presenta, ¿verdad?, algún tipo de dificultad a pesar de que se ha tratado de hacer de la forma más este, visualmente atractiva, sencilla, ¿verdad?, y demás, pero sí que estamos en ese proceso. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la licenciada Rebeca Lazo, académica del Opsicori, sobre un programa eh, de educación de prevención de riesgos naturales. Eh, también tiene un video sobre geodinámica. Uh -huh. es, es imposible por, espacios, eh, por problemas de espacio y tiempo eh, que podamos verlo todo, pero tal vez un minuto, dos minutos, Rebeca, que usted nos explique la intención de este eh, video y qué es gesto de geodinámica. Bueno, geodinámica, la palabra lo que quiere decir es la dinámica de la Tierra. En realidad lo que estamos haciendo es que somos habitantes de un planeta vivo. Está en constante transformación y de mucho cambio, ¿verdad? Como parte de eso podemos ver... Cuesta visualizarlo como tal, ¿verdad? Sí, vivo, exact el concepto. exactamente, nosotros estamos acá en la, en la corteza terrestre donde desarrollamos nuestras actividades en la vida diaria, vamos al trabajo, vamos a, los chicos van a la escuela, se desarrolla toda la vida, ¿verdad? Diaria. Pero a veces desconocemos qué es lo que pasa debajo de la este, corteza terrestre, lo que está sucediendo en la atmósfera y la combinación también de los eventos atmosféricos con este, la corteza terrestre. Entonces, este video lo que trata de hacer es explicarnos, ¿verdad? Que existen estas dinámicas o estas fuerzas conformativas, ¿verdad? Y transformativas del planeta. Viendo algo del video? Y, este, y explica cada uno de los eventos lo que es la geodinámica interna que tiene que ver con sismos erupciones volcánicas y tsunamis la geodinámica externa que tiene que ver con los tornados y los huracanes y la geodinámica combinada que son las inundaciones y los deslizamientos entonces igual de la misma manera verdad lo que se trata es de mantener un mensaje sencillo verdad concreto propositivo no estamos hablando de que la naturaleza es la que castiga sino que nosotros estamos reconociendo cuáles son esos eventos de la naturaleza verdad y entonces como parte del proceso educativo, ¿verdad? Se les da esa información a los niños hasta el final, porque antes se trabaja con lo que es la percepción de los riesgos. Entonces es como para que los niños puedan expresarse de manera más libre y comprender cómo se está, qué hay a su alrededor en la comunidad. ¿Verdad? Si hay alguna montaña, esa montaña puede ser potencialmente este, peligrosa porque está erosionada, ¿verdad? Porque ya no tiene cobertura vegetal. Entonces es como ir despertando los sentidos y la... Para, eh, percibir de mejor manera nuestro entorno. Interesante. Eh, la estrategia pedagógica para desarrollar la capacitación que ustedes eh, eh, siguen, coméntenos algo al, al respecto, Rebeca. Sí, bueno, la estrategia pedagógica parte del constructivismo, ¿verdad? es un enfoque educativo que lo que hace es que considera todas las experiencias que ha vivido la persona que está aprendiendo para que eso sea una base o un insumo para desarrollar un nuevo aprendizaje. Y también este está tocando verdad un poco más lo que es la biopedagogía que es la, ped la pedagogía de la vida entonces a partir de eso lo que nos interesa es retomar también todos los conocimientos de los niños pero también los conocimientos que tienen las personas adultas mayores de su propia comunidad para que haya una transmisión de saberes y se construyan nuevos aprendizajes pero que sean aprendizajes que se instalen verdad de una manera este creativa interesante para los niños y que también se los lleven para la vida porque esto no es solamente llegar memorizar materia aprendida materia olvidada sino que lo que queremos es que realmente aprendan porque esto les va a beneficiar para que se desarrollen entornos más seguros para proteger su propia vida proteger la vida de las personas que están cerca y bueno en su familia pero también para relacionarnos de una forma más armónica con la naturaleza claro, claro. Uh -huh. T tengo que aprovecharla, eh, Rebeca, que, que, que estamos hablando de este tema, porque hay muchos mitos con respecto a, a esta área de la geología. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, que la gente dice, ya se viene un menión. Uh -huh. ¿Por qué la gente relaciona temperatura con movimientos sísmicos? Generalmente por desconocimiento, porque no conocen cuáles son los procesos físicos ¿verdad? que están sucediendo para que se origine un sismo. No conocen que existen también las fallas... Uh -huh. este... Podríamos pararlo, ¿verdad? Sí, por favor. Las, las, las fallas, ¿verdad?, y las placas tectónicas. Si desconocemos todo esto, lo único que estamos viendo que está a nuestro alcance es lo que nos permite, ¿verdad?, es incorporar para poder comprender qué es lo que sucede. Entonces, si está realmente estamos conociendo a pesar de que no estamos ahí verdad en las placas tectónicas pero hay investigación desarrollada que nos dicen que existen las placas tectónicas que se están moviendo en diferentes direcciones que cuando ocurre verdad esos movimientos de las placas tectónicas que se desplazan a centímetros por año verdad entonces y sabemos que eso origina un sismo y que sabemos que lo percibimos en la superficie y que reconocemos cuáles son las placas tectónicas que están cerca de nuestro este, territorio entonces ya podemos leer esos esas, esos eventos o esas situaciones esas manifestaciones de la naturaleza de otra manera porque tengo el conocimiento excelente explicación ustedes ahorita están concentrados en la zona sur del país sí por qué la zona sur bueno la zona hemos trabajado en varias provincias del país en este momento estamos trabajando en la zona sur de costa rica porque este, ahí hay un punto importante desde, el, desde la geología, ¿verdad? Hay un punto triple donde se encuentran la placa del Coco, la placa de Nazca y la placa del Caribe. Como sabrán, ¿verdad? Las personas, los habitantes de la zona sur, a cada rato tiembla, los sismos que se presentan en la zona sur son fuertes, algunos, ¿verdad?, que los que perciben la población pasan de 3 grados, 4 grados, pero con, tiembla constantemente. Uh -huh. Entonces es una forma también de llevar información oportuna, información accesible a la población infantil y también a la, por medio de la población infantil llegar a las casas, ¿verdad? A las familias. Y entonces informarles qué es lo que está pasando, ¿verdad? Este, ¿Por qué es que tiembla tanto? ¿Cómo podemos desarrollar medidas preventivas para asegurar nuestros hogares para estar mejor nosotros cuando se presente por ejemplo un sismo de mayor magnitud y que al fin y al cabo eso es ir construyendo una cultura de prevención de riesgos porque si ya lo, lo, lo consideramos parte de nuestra vida diaria verdad así como el certico es que comemos gallo pinto todos los días, entonces sí sabemos que Costa Rica es altamente sísmico, entonces sísmica, digo, este, también nos vamos preparando para esa situación, ¿verdad? Con infraestructura antisísmica, claro, pero también claro. sabemos comportarnos cuando sucede un sismo, ¿verdad? Mantener la calma, saber hacia dónde podemos evacuar, comprender qué es lo que está pasando y eso es excelente. Yo debo felicitarlos por la linda y atractiva forma de transmitir un conocimiento tan complejo, tan difícil de, 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 de entender. Me parece que es una herramienta extraordinaria y ojalá que a partir de, de este programa tenga un uso mayor. Este, uh -huh. Al que ustedes han, han, han tenido. Muchísimas gracias, Rebeca, le agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes y ya saben, ¿verdad? La población, el sector educativo del país, aquí estamos con esos materiales. Estamos deseosos también de que se puedan desarrollar en diferentes zonas del país porque a la larga favorece, ¿verdad?, nuestra propia relación con la naturaleza y con nuestro entorno. No tengo duda de que eso es así. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.